Hi, good evening. How are you? Good evening. Good Sorry for the evening. delay. I couldn't pass the password. It was weird. Okay, everybody, how are you? How was your week? ¿Cómo estuvo la semana? How was your week? It was very good. Nice, good. Siempre presentan el mismo problema con el knowledge check, ¿verdad? Lo que está fallando es el question mark. Me imagino. Janet probó quitando question mark para ver si le pasaba. Aún no he probado, Miss, pero en cuanto terminemos la clase me voy para allá. Sí, para ver si es eso, porque puede ser un error de programación sencillo como ese, ¿verdad? Yo tuve ese problema y se solucionó solo con quitarle los signos y quitarle las mayúsculas, ponerlo todo en minúsculas. Ok. Sí, entonces por default dejaron una pregunta, la respuesta más sencilla normalmente se deja la que gramaticalmente es aceptable. Bueno, pero vamos a ir probando ahí. Cualquier cosa igual lo vamos reportando y ahí se lo vamos reportando de una vez a todo el equipo. Ok. So, we're going to take it easy today. Lo vamos a agarrar un poquito más fácil que ayer. Ok. But I need your help. Voy a necesitar su ayuda. Creo que todos pueden anotar en mi pizarra. Vamos a ver. En las tools tienen una parte que dice anotar o notation y ahí pueden jugar con la pizarra mía y pueden escribir. Intentemos a ver si se puede. Good. That's it. Great. Hey, hello. Nice. You can do that. I can't. Yo no puedo. It's pretty hard for me. Okay. Vamos a hacer algo. Necesito que me recuerden, pueden usar cualquier tipo de tool, ya sea para escribir o dibujito o rayitas. I need to know what is the auxiliary for simple present, si el sujeto es I or you. Do. Use the whiteboard. Usen la pizarra. Do. Good. ¿Dónde lo activo? Perdón. Debe estar en la parte de arriba abajo donde están todas las tools. Hay un como lapicito que dice notation. Y ahí les vas no me aparece. Ok. O pizarra. A mí tampoco me aparece, teacher. Sí, debe ser alguna actualización que necesiten porque algunos sí pueden, ¿ven? Good. Posiblemente, perdón, posiblemente esté arriba donde dice usted está viendo la pantalla de inglés corporativo, hay una pestañita que dice ver opciones y después le aparece en las selecciones anotar, entonces tiene que darle clic ahí y le aparece una barrita. Ah, ok. Sí, ahí probemos porque dependiendo, quizás las versiones cambian y para algunos es bien fácil y para otros es como está como escondida. So let's try. Okay, so auxiliary for I and you is do. And if the subject is Mary or Charles, what is the auxiliary? Mary or Charles? Does. Very good, does. What happens if the subject, yo quiero hacer una pregunta, y el sujeto es Jenny and Michelle. Could they have named? Juntas, together. Jenny and Michelle son mi sujeto. Ajá, is they. Very good. El sujeto es they y el auxiliary is do. Very good. Excellent. Do Jenny and Michelle. Good. Michael in that case. And Michael. Good. Okay, great. I think we got it. Good. So we're going to use this one. Let me clean. Everybody, okay. Ayer hacíamos una tablita que vamos a repetir. En esta no vamos a usar WH words, pero básicamente es lo mismo. Okay. Hoy vamos a practicar algo más sencillo ya que es el último día de la
de la clase, de la semana, perdón. So, let's take it easy. I'm going to give you the key vocabulary. Les voy a dejar el vocabulario clave. Ahora lo que vamos a practicar es algo más sencillo, es yes, no questions. Hay opciones en las cuales yo puedo hacer preguntas mucho más sencillas y que mi respuesta va a ser solo yes or no. Siempre vamos a dejar el simple present, así que necesito verbos en forma básica. Okay. Siempre tengan a mano su lista de verbos. Si no es la que le mandé, use it for another one. Okay. Busquen verbos porque esta es la clave de toda esta parte de acá. Nos va a ayudar bastante. Y vamos a ver un poquito de... Oops, what's going on? Okay. If you see, it's the same structure. Si ustedes se fijan, es la misma estructura que vimos ayer, pero más simplificada. Ayer veíamos WH words para hacer varias preguntas. So today, no. La única respuesta que yo necesito es yes or no. Para hacer esa pregunta, yo empiezo con un auxiliar. So I'm going to type here some subject and you're going to help me. Wait, where is the charger? One second. Right. Yes. Okay. Okay, we got some subjects here. And the last one. Okay, what do I need is that we try to make yes, no questions. Vamos a poner el auxiliar a la par. Y vamos a poner el verbo. I'd like you to take turns. Me gustaría que tomaran turnos. Entonces, si alguien quiere trabajar she, hace las cajitas en she y me complementa aquí y me hace una pregunta en yes, no question. Que quiere decir que la respuesta que voy a recibir es un sí o un no. Necesito auxiliar, verbo y complemento. Lo voy a rayar de una vez para que no se estén cruzando. All right. Entonces, la instrucción es bien sencilla. Cada uno va a escoger, no es para todos, quizás porque son poquitos, pero se pueden colaborar. So it's a group work. Van a escoger un sujeto y van a complementar y hacer una yes, no question. Pueden usar la cajita de texto, así como lo hice yo, o pueden usar el lapicito. Simple present. Check it out. Simple present. ¿Sí ven mi pantalla? Yes. Do you all see the whiteboard? ¿Todos ven la pizarra? Yes. Good. Okay. Yes. Great. Good. Es un trabajo en equipo, así que group work. Si les cuesta usar el lapicito, busquen la que dice texto o text. Es una T. Ajá. Good one. Check the auxiliary. It's for simple present. No estamos viendo descripciones. Si tengo un verbo, no puedo tener verbo to be en este momento porque es verbo forma base.
Okay. Does she clean her? Uh-huh. More compliment, more compliment. Who's working this one? Let's see. Does she clean her bed? Her bed. The bed or bedroom? Bed. Her bed. Su cuarto. Ah. Ah, bedroom. Bedroom. La habitación es bedroom. Ok. Bed es cama. Bed is... Exacto. Someone is knocking the door. Okay, do you give the compliment for that one? I see a do you. Veo un do you ahí. Does eat, very good. Do Mary and I, good. Do my parents live in a big house? Excellent. I can see that someone is studying already the next week. That's good. Does it like red? Mm, it's possible, yes. Do the cat, huh? It's one cat. Do the cat eat? Hmm, I'm not sure. Do the cat eat? Sounds weird. Suena raro todavía. Does El Salvador, good one. Excellent. I like it. Acuérdense que el dos es para cosas, incluyen países, en singular, volcanes, situaciones, animales. Let me see. Do you like go to the park with me? Hmm. Does she clean her house right now? Does it like bread? Does the cat eat fish? Good one. Does El Salvador have? Good. Something, compliment, and we're done. Un poquito de complimento y ya está. Do Mary and I play in the park? Do my parents live in a big house? Excellent. Good work, people. Excellent. I like it. Vamos a ver. Vamos a anotar en nuestro cuaderno, en nuestro journal, notebook, estos tips. Simple present, decíamos, es... ¿Para qué situaciones? Simple present, ¿en qué situación lo voy a usar? Who can tell me? Cuando se hace algo cotidianamente. Very good. Habitual activities, routine. La rutina diaria. Exactly, very like good. Like routines. Routines, daily routines, excellent. That's it. So, ¿hay algún vocabulario que no vamos a usar? Porque se nos contradice. So, in the first one, let me see, do you like, okay, this one is good. In the second is the thing. I can see. It, right now, va a ser solo right para now, present continuous or present progressive. Yeah. Ahora aquí, mismo. Yeah. Ahora mismo no lo vamos a usar con simple present. Si yo tengo does, no voy a usar right now. Si yo veo aquí esto que me dice que es simple present, no voy a usar right now. ¿Ok? Porque right now solo es para el momento en el que estoy hablando. So, cuando ocupo right now, voy a usar verbos con ing en esta parte de aquí. ¿Ok? Ese va a ser un tip. Entonces, cuando a mí me preguntan algo
y yo tengo problemas con el listening, no le entiendo mucho a la persona con la que me está hablando, me fijo en estas palabras clave. Me dijo does o me dijo right now. ¿Ok? Y ahí ya más o menos me ubico de qué me está hablando. ¿Ok? Si es does, es simple present, habitual activities, routines. Pero si me dijo right now, so it's present progressive. I have to use ing. Eso les va a servir mucho en exámenes. ¿Ok? Como les decía el otro día, en vida cotidiana, yo quizás por pereza, porque se me hace más fácil, puedo usar una cosa o la otra. Ya ven que todos hablamos un poco rápido. Puede pasar que ocupe una cosa por otra. Pero escrito, no hay excusa. Entonces, en un examen, si yo veo un right now por ahí, present continuous. Si yo veo does, simple present. Y ahí me voy guiando. ¿Sí queda claro eso de right now? ¿Cuándo voy a usar right now? Only present continuous. Only present continuous. Okay, good. Now, the next one. Does it like red? Perfect. Does the cat eat fish? Sorry about the motorcycle. Does the cat eat fish? Good, excellent. Does El Salvador have beautiful beaches? Yes. Yes, it does. Very good. Do Mary and I play in the park? The most beautiful. The most beautiful. That's too good. Okay, perfect. The rest is okay. It's perfect. So let me help you with one. Vamos a ayudar con una. Do you like to go? Aquí vamos a hacer una excepción. Vamos a ir construyendo preguntas más complejas. Ya veo que sí podemos. Así que vamos a ver de hacer un poquito esto un poquito más exacto. Acá. Veamos. O sea, ubiquémonos aquí. En este punto. Do you like go? Tengo dos verbos en like to go. Like to go. Exactly. En inglés nunca tengo dos verbos juntos. Es no. Par. Uy, what happened with them? Here it is. Ok, entonces vamos a tener cuidado que si tengo dos verbos en fila, two verbs in a row, tengo que doble chequear lo más seguro que si tengo like, tengo que tener un to en medio. Ok. Si yo digo dos verbos en línea, two verbs in a row, en medio tengo two. Ok. Good. Now, let's see. Now, let's take 2 minutes. Hagamos en el cuaderno unas tres preguntas de este tipo. Siguiendo la misma fórmula, cambiemos sujetos, hablen de usted, de otras personas, terceras personas, plurales, cosas, países, whatever you want. Country, people, relative, pets. Pero empecemos con do or does, okay? Perfect, teacher. Let's take 2 minutes for writing the questions in the notebook. Si tienen preguntas sobre esa estructura, aprovechemos esos 2 minutos para sacar las dudas, okay? Okay, let me know when you're ready. Me avisan cuando tengan alguna para probarla. What happened? What happened? What happened? Let me change the screen. By the way,
Me parece que hay alguna actualización de Zoom rondando por ahí. Entonces, cuando les caiga la update de Zoom, actualícenla para que puedan tener todas las tools y no nos dé error, ¿ok? Excuse me. Yes. Repeat next the information. Mm-hmm. The instruction. Make two or three questions. Consiguiendo esa estructura. No me pueda repetir la información que brindó anteriormente. Disculpe, casi no escuché. Ah, okay. Estamos viendo simple present, pero esta vez más sencillo, con preguntas que nosotros le llamamos yes, no questions, porque al final vamos a obtener solo un sí o un no como respuesta. Ok. La estructura es la misma que vimos ayer, solo que ayer veíamos WH words al principio, y eso nos da más información y podemos platicar más. En esta no, es más sencilla. Empezamos con do or does, de acuerdo al sujeto, seguimos con el sujeto, verbo siempre en forma base, y el complemento. Teniendo el cuidado de que, como estamos viendo simple present en este momento, solo vamos a ocupar do or does. No vamos a ocupar ni verbo to be, ni verbo ing. Y como último tip, decíamos ya de vocabulario, no vamos a usar palabras como right now en esta situación, porque simple present es para habitual activities, routines, traditions. Algo que pasa en el tiempo general, y no necesariamente en el momento que estamos hablando. Ok. ¿Y qué vamos a hacer de ejercicio, disculpe? Unas dos o tres preguntas usando esta estructura que vemos en pantalla. Puede ver, me imagino que entró tarde la clase, ¿sí? No. Ah, ok. No, le comento es porque a veces cuando alguien entra tarde, a veces no ven la pantalla por algún default que tiene la... No, sí, vi todas las oraciones que do, great. Para you, does, es para cosas y lugares... Ok, sí, great. Sí. Entonces vamos a hacer tres preguntas. Sí, con dos o tres vamos a practicar ahorita. Me preguntan, ¿puedo usar WH words? Ahorita no, porque vamos a practicar esta, porque esta es quizás la pregunta más fácil que nos pueden hacer y es con la que podemos salvar una conversación. Gracias. All right. Ya estoy checando algunas en el chat y están muy buenas. Very good. Excellent work. Let me see. Okay, I'm going to erase all the drawings. And I'm going to take some of your questions from the chat. Let me see if I can. Oops, sorry. What is this? What happened? Copy. Yes, I can. Okay. This is one of the first questions in the chat. William, can you help me reading the question, please? William. What happened, teacher? Yes, can you read the question in the whiteboard? Do they go to the cinema? No, the one that is in the whiteboard, la que está en la pizarra ahorita. Does this class start at 8? Very good. Does this class start at 8? Excellent. So, in your opinion, let's see. Salvador Alfaro. What is the answer in this one, in your opinion? En su opinión, ¿cuál sería la respuesta? Salvador? Can you hear me? Apparently, yes or no. I can see you, but I can hear you.
Yes. Okay. Yes. Uh-huh. It's 8. Yes, does. Uh-huh. Very good start. Exactly. We're going to use yes, comma, it does. Does. Esa es la respuesta más sencilla que vamos a dar. Si ustedes se fijan, digo sí o no y sigo con el pronombre, no el sujeto. El sujeto en esta, si se fijan, el sujeto es this class. Pero en la respuesta me voy con el pronombre que lo representa. Y copio el auxiliar. ¿Ok? Este cuidado tengo que tener. Esta coordinación debe estar. Tengo que tener el sí o el no y el pronombre, no el sujeto. No necesariamente, ¿ok? No es mandatory que tengo que decir this class aquí. Lo que sí tengo que repetir es does. Ahora, esta es la respuesta corta y es la que más vamos a usar. So, en clase nunca vamos a decir, alguien pregunta, does this class start at 8? Ajá, no. Yes, it does, ¿ok? Si yo solo contesto sí, en un examen me sale mal, ¿ok? Es como lo que nos está pasando con el knowledge check, que por un detallito no nos pasa, así nos pasa en este. En un examen, si yo solo digo, ajá, yes, está mal. Esta es la forma correcta de contestar. Ahora, tengo la forma larga. Y entonces ahí yo digo, yes. Uy, sorry. Yes, this class. Y aquí sí puedo usar el sujeto, el mismo sujeto, this class. Start. At 8. Exacto. Pero aquí ustedes me van a ayudar si el verbo está correcto. ¿Qué le pasa a este teclado? Start. Teacher, una pregunta. ¿También se podía responder con yes, I does? ¿Por qué yo? No sé, los ejercicios, algo así salía. Ajá, ya vamos a ir viendo cada una. Acuérdense que la concordancia es pronombre con auxiliar. Si mi pronombre necesita does, ocupo does. Si mi pronombre necesita do, ocupo do. Ahorita empezamos con tercera persona, como que es el choque. Casi siempre empezamos con do you and yes I do. Pero en este escogimos la primera pregunta del banco de preguntas que hicieron y nos salió esto. Y ahí van a ir viendo cómo es que es la concordancia. La concordancia es con el pronombre. Esa es la que vamos a seguir. ¿Ok? Ahí hay que poner atención. Si mi pronombre necesita tercera persona, ocupo tercera persona. ¿Ok? Ya vamos a ir viendo cada una y van a ver cómo es que se ocupa el I y el do. Ok. Ahora, decíamos la respuesta larga. Yes, this class starts at 8. Necesito que me ayuden porque no está bien hecha la respuesta. La hice mal. ¿Qué creen que falte? Auxiliar. Mm-hmm. Vamos con un tip. La TH. No es ordinal, no es fecha, es una respuesta. Okay. It's a time. Mm-hmm. Okay. Vamos con un tip. Me decían auxiliar. Ok. Dice 8 o'clock. It's possible, yes. Me suena más formal si yo digo 8 o'clock. Okay. Aquí todos los aportes ayudan. Entre mejor nos quede la respuesta, mejor. O'clock. Uy, clock. All right. Pero vamos a sacar un tip antes de, porque todavía falta corregir la gramática ahí. All right. El tip. Alguien me decía que necesito el auxiliar. Yo voy a usar do y does en realidad solo cuando hablo de negativo o pregunta. Question. ¿Ok? Yo esa palabra mágica de do, does, don't and doesn't, solo la voy a ver en negativos o preguntas. En afirmativos no necesito, porque tengo una forma de verbo que me va a ayudar a distinguir simple present. Entonces ahí podemos ver qué podemos hacer. Mm-hmm.
respuesta tiene Miss, la misma respuesta que yo tengo, pero entonces hay que corregirla. Yes. Maybe it can be yes. It class starts at 8 o'clock. Yes, good. Actually, yes. Here I have to introduce the S form. So the correct answer is yes. This class starts at 8 o'clock. Y ahí ya tenemos clara, ¿ok? Ahora, cuidado con los pronombres. No es lo mismo this or this que it, ¿ok? Si tengo this class, no voy a usar it. Si ocupo it, no ocupo class, ¿ok? Porque la idea de class, esta idea completa de this class, está en it encerrada, ¿ok? All right, now, preguntas hasta aquí de este ejemplo. Vamos a trabajar el I. Entonces, teacher, la respuesta corta estaría mala. Yes, I does. It yes, does. It does no está mala. Es una respuesta válida. Pero tengo, como dice que solo se otro, el do y el does para negativo y pregunta. Ah, pero en esta ocasión, este es lo correcto. Es lo que yo les decía al principio. Si yo ocupo la respuesta corta, tengo que tener concordancia entre los auxiliares. ¿Por qué? Porque simplemente reafirmo que le entendí a la persona que me preguntó. ¿Ok? Para eso me sirve nada más. En oraciones como la que estamos trabajando, la que está en rojo, ya no necesito el auxiliar porque tengo la respuesta. En respuestas largas no se necesita el auxiliar. Exacto. En okay. Oraciones bonito. Completas, afirmativas, no necesito auxiliar porque el verbo perfect. Es el que me dice... ¿Qué tiempo es? Okay, let's see. Hay casos en los que lo vamos a usar y van a ver que es bien fácil identificar por qué va el auxiliar ahí. Okay, I have another one. Teacher, disculpe. Yep, go ahead. Creo que iba a corregir algo. Al escribirlo en rojo, pero quedó igual como lo habíamos puesto antes. No quedó igual. No, check the verb. Start. Ah, oh, ok, start. Gracias. Good one. Ahora, esto es importante al escribirlo, ¿ok? Es importante al hablarlo. Si yo tengo tercera persona del singular, el verbo lleva S y la tengo que pronunciar, ¿ok? Y ahí vamos a tener mucho cuidado. Y este ejemplo que viene nos va a servir para eso. Answer in negative, teacher. No. Good one. In negative. Let's practice negative before. Teacher. Uh-huh. Is correct. Say that El Salvador has many volcanes. Many volcanoes. Many volcanoes. Many volcanes. Yes, check the verb. Check the verb. Does. Mm-hmm. Check the verb. ¿Cuál es el verbo que está usando? Again? Watch. No. And that example with the volcanoes. En el example de volcanoes está bien. Solo que necesito que me diga que identifique el verbo. Does? Mm-mm. Does is not a verb. Auxiliar. That is auxiliary. El do y el does no son verbos en este momento. Has money. Okay, let me write that question here and la vamos a ver como tercer punto para discutir esa pregunta. La voy a escribir tal cual la oigo, ¿ok? Si gusta, la escribo yo. Okay, go ahead. I'm going to raise this one. Okay. Okay. Alguien me decía por ahí, veamos el negativo. Con gusto. More than glad to help you with the negative. Let's go back to the question. The question said, let me help you with identifying the question that we're working on, is does this class start at 8? And no.
It doesn't. You find the apostrophe, it doesn't, no, it doesn't. Respuesta corta, short answer, no, it doesn't. No necesito dar explicaciones, ahí me puedo quedar. Quiero dar respuesta larga, no. This class doesn't. Ready. Okay, teacher, ready. Thank you. Start at 8. 8 o'clock, you know. Ok, now, ¿qué pasa acá? En esta, y ahí quiero que me pongan atención, como estoy utilizando, change the color here. Oh, that color is terrible. But I'm using here, doesn't, aquí le quito la S. Y vuelvo al verbo base. Entonces, no sé cuántos eran buenos en matemáticas cuando estábamos en el colegio. Y en matemáticas pasa mucho que hay fórmulas, que si es negativo choca con el positivo y cosas así. Esto es muy parecido. Si yo tengo forma S en algún punto en la oración, entre sujeto, verbo y complemento, yo ya no ocupo forma S en el verbo. Y ese es el caso. Como aquí digo, this class doesn't, ya tengo mi S ahí, start at 8, al start le quito la S que le puse aquí. ¿Ok? Mi pregunta, mi pregunta era, does this class start at 8? Y sigo con does here, y sigo con does here, en ambas. ¿Ok? Trato de tener esa concordancia, de seguir con el mismo auxiliar porque es simple present. ¿Ok? Para eso me sirve. Y si ya tengo does, no necesito S en, el verbo. No lo repito. Que este es el caso que vamos a ver con la pregunta del Salvador. Does El Salvador has many volcanoes? Tengo does aquí. So here I don't need S form. ¿Cuál sería el verbo? Has. Have. Lo dejo en forma base. Yes. Hi, Oscar. I know. No todos tienen la opción para escribir por alguna razón. Así que hay que explorar Zoom a ver si le podemos activar esa opción. Veamos si tenemos la actualización de Zoom de las nuevas versiones para ver si nos cargan. ¿Ok? Porque igual, yo hice eso hoy, a ver qué me salía de nuevo. Por lo menos lograr mejor estabilidad en la señal. Si no lo haya en la parte que dice notation o anotación, en las barritas de las herramientas, por ahí está. Ok, entonces eso vamos a tener cuidado. Entonces, Salvador has many volcanoes. So, I need some answers. Ahí hay espacio. Vamos a ver si puedo bajar la pizarra un poquito. What happened? What happened? Let me see. Se me cae la pizarra. Let me try once again. Okay. Okay. Hay espacio en la pizarra. Sí, voy a agarrar voluntarios hoy. Volunteers. Erika, Victor, and Jenny Gloribel. Traten de usar la pizarra con la tool de texto o text y contesten lo que ustedes opinan about this question. Does El Salvador has many volcanoes? I mean, sorry. Does El Salvador have many volcanoes? Let me fix it. Does El Salvador have? Okay, many volcanoes. Y contestan en la pizarra. Right? Yes, it does. Good, excellent. Other answers. Very good. That's the question, correct?
Okay. Yes, it does. Good. Ahora una respuesta larga. Cualquiera. And let's see. William says, yes, it does. Yes, El Salvador. Check the verb. William, can you use the whiteboard, the tools? ¿Puede usar las tools de la pizarra? No, teacher. Ah, okay. So let me help you with this. Solo es, voy a intentar. Try. If not, I'm going to help you here. Yes, El Salvador have many volcanoes. Nah. Un moment, please. Yes. Okay, okay, okay. Where's the chat? Where's the chat? Here it is. I would like to copy William's answer. And veo que hay otra muy parecida por acá. Let me copy. Okay. Seguimos con, does El Salvador have many volcanoes? Let me do something here. Yes. Yes, El Salvador have many volcanoes. Does El Salvador have many volcanoes? That's the question. Does El Salvador have many volcanoes? Y ahí tenemos varias respuestas. Las respuestas cortas que han escrito están perfectas. Yes, it does. Yes, it does. Y ahí nos quedamos. Pero tengo aquí un par de respuestas largas. Yes, El Salvador have many volcanoes. Yes, El Salvador has many volcanoes. El verbo have es un verbo, digamos que es irregular. Irregular, ajá, exactly. ¿Qué quiere decir? Que en mi forma base, yo digo have, pero en la tercera persona del singular yo digo has. She has a cat. He has a car. It has a pillow. ¿Ok? El Salvador has many volcanoes. ¿Ok? Tomemos nota de ese verbo irregular. Hay una serie de verbos irregulares en simple present. ¿Qué quiere decir? Que nos van a dar como un truco a la hora de pronunciarlo o escribirlo. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar solo esta pregunta más que me quedó acá y nos vamos a ver este tipo de verbos para que sigamos con este jueguito. Simple present nos da como un jueguito mental. Que si tiene ese... no le pongo does, que si pongo do, me queda en forma base, y así voy, ¿ok? Entonces vamos a trabajar solo esta, y de ahí nos vamos a ver estos verbos irregulares, rapidito, porque ya casi nos queda poco tiempo. Ok, la pregunta que quiero que trabajemos es esta, do you wash the dishes? Vamos a ver si la podemos copiar y limpiamos todo. Uy. No, I can take it. Oh, yes, I can. Yes. Washes. Exactly. Perfect. Vamos a ver varias cosas en ese. All right. Oh, sorry. It's not this one. What happened? It's crazy, this computer today. Excuse me. ¿Qué significa dishes? Dishes. 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 Platos. Good, thank you. Help me out. Mm-hmm. Thank you. Welcome to show. Does she or he? What was the question? Does she, the human and she, wash the dishes? Okay. Ahora, vamos a hacerlo todos group work. Usando las herramientas de la pizarra, contesten respuestas cortas o respuestas largas. No, doesn't. Ajá, subject. Don't forget the subject. No. Uh-huh. She doesn't. She doesn't. Okay.
ocupemos las tools para que todos veamos qué respuestas podemos dar y vamos corrigiendo. All right. Oh, too big, but good. Sorry, teacher. Okay. It's clear. The idea is clear. Yes. Good one. No, she doesn't. Yes, she wash. She washes the dishes. Very good. Está mejor la clase con with the whiteboard. Okay, let me check out the chat so I can see better. Teacher, check the chat, please. Oh, okay, let me see. Okay, does she wash the dishes? Yeah, perfect, excellent. Yeah, it's really good. Okay, now we're going to see the group work. Let me see if I can move them. Because you wrote, yes, she does. No, she doesn't. Perfect. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she washes the dishes. Perfect. Ahora, aquí tenemos algo. Check the spelling on this one, okay? Sí, nos va a pasar bastante porque suena a doesn't. About pronunciation. Como nosotros hablamos español, tendemos a meter la E por ahí. But pronunciation of negative, doesn't. Es como que diga yo does, de número de does. Y luego digo la N y luego digo la T. Okay, doesn't. Doesn't. Ahora, como vuelvo y repito, como hablamos español, tendemos a meter una E por todos los auxiliares y eso nos va a pasar mucho. Entonces nos pasa que a la hora de escribir, lo escribimos como lo decimos. And this is the case, okay? So check the spelling when you're working. Okay, perfect. Este está excelente. Long answer is completo. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a poner atención a esto que nos va a pasar en, ya en la plataforma. Nos vamos a encontrar verbos que terminan con sonidos que parecen una S. Los verbos que terminan en S, en quizás una C y una E que suena a S, en CH, en SH, en X, esos verbos vamos a forzarnos a poner una ES y la vamos a forzar a pronunciarla. She washes. She washes. ¿Ok? Entonces, acá no, ya no vamos a seguir la regla que veníamos trayendo de que solo le ponemos S y ya está. A los verbos que terminan en sonidos así como bien sinuosos. ¿Ok? Le vamos a poner ES. Y pasa con los nouns, con los nombres de las cosas que terminan en S, SH, CH. Incluso GH, I'm sorry, GECE, que suena a sh, sh. Vamos a ocupar ES y la vamos a pronunciar. She washes the dishes. Okay, she washes the dishes. Okay, perfecto. Entonces, quedamos que si me preguntan, empezando con auxiliar, no me preguntan ni what, ni where, ni who, na. Yo no me voy a complicar,
¿ok? Este es un tip para conversación. Si a mí me preguntan con do you work? Does she sleep late? Does she have a cat? Do they have a car? Me quedo con respuestas cortas. Y esto está bien para evaluaciones orales, evaluaciones escritas. Muchas veces solo nos piden respuesta corta. No tengo que dar más información de la que me están pidiendo, ¿ok? Ese es un tip para toda la parte de exámenes, porque a veces un oral o en una entrevista me preguntan, do you have a car? Ah, sí, mire, fíjese que tengo un Toyota. No, don't get complicated, ¿ok? Yes, I do. Yes, I do. Y no solo, ajá, yeah, mm-hmm. Yes, I do. Do you have pets? Yes, I do. No, I don't. ¿Ok? Con eso es más que suficiente para poder empezar una conversación y que no nos vayamos a bloquear con que dar mucha información como ayer, que era what, where, who, where. ¿Ok? En esto vamos a mantener eso. Ahora, si yo quiero dar más información y quiero practicar más, perfect. Do you have pets? Oh, yes, I do. I have a cat and I have a dog. ¿Ok? Ya me puedo explayar. Entonces, esto nos da como más tranquilidad. Ahora, veamos rapidito los irregular verbs que nos dan esos cambios de verbo. Let's go back to the whiteboard. 4 a.m.? My goodness. Ya son las 4. It's 4. Do you hear the rooster? What happened, teacher? It's a rooster. It's 4 a.m. in the morning. What happened with that rooster? Good morning. Good morning. Bye. Bye. See you tonight. No, see you on Monday. Okay. I see you Monday. Monday. I see you next week. Okay. Primer verbo que nos da esta situación. Let me change the color because it's kind of blue. Here, so we can see it. Do. Do para you, I, and plural is auxiliary, and it's also verb. Y la tercera persona es does. Ahora, tengo esta dualidad. Do me sirve como auxiliar y do me sirve como verbo. ¿Ok? Hacer. Hacer. ¿Ok? For example, I can say I do the homework. Sorry about the pronoun. I do the homework. Or he does the dishes. Decíamos el otro día que podemos ocupar do or does for the dishes. Así como wash the dishes, también podemos usar esta expresión. ¿Ok? ¿Qué tengo de especial? Que la tercera persona del singular me agrega una E aunque no la pronuncio. Digo do y cambio a does. Me cambia la pronunciación, pero no pronuncio la E. No es does, es does. ¿Ok? Ese es uno de los irregulares. Ahora, otro irregular, el que veíamos hace un minuto atrás, es have and has. Más adelante vamos a ver que lo podemos usar como auxiliar, pero ahorita es un verbo que me sirve para expresar posesión o relación. Yo tengo un carro, I have a car. ¿Ok? Relación, she has two siblings. Oh, two sons, dejémoslo así, ahorita. ¿Ok? Tercera persona del singular, ya no ocupa have, ocupa has. Has. I have, she has. ¿Ok? Ese sería el siguiente. Ahora, hay otros, por ejemplo, say and says. El verbo decir. I say hello. Yo digo hola. Okay. I'm going to use. Oops. Pasa que en la tercera persona escribo como que si es un verbo normal, pero a la hora de pronunciar pronuncio says. Okay. It says hi. Él dice hola. En la forma informal. En la forma informal. Entonces aquí me cambia la pronunciación. ¿Ok? Teacher, se pronuncia ses. Ses, ajá. Como S-E-S, ses. Okay. Ses. Uh-huh.
Okay. De estos tres preguntas, antes de proseguir con algún otro que se nos venga por ahí a la mente. No? Okay. Let's continue with one more. Go and goes. I go to the zoo. Yo voy al zoológico. She goes to the zoo. Ella va al zoológico. She goes. ¿Qué pasa ahí? El go, casi me queda la misma pronunciación. Go, goes. Solo agrego S en la pronunciación. Pero cuando lo escribo le pongo una E. ¿Ok? All right. Ahora, no son irregulares, pero lo que veníamos platicando son verbos que a la hora de escribirlos vamos a ir cambiando la forma. Y uno de esos es, por ejemplo, watch. Tercera persona, watches. I watch TV, she watches TV. I watch TV, she watches TV. Y me voy a forzar a pronunciar ese ES al final, watches. Okay. Y los que terminan en Y, como try, tratar. Tercera persona del singular, tries. Cambio la Y por I latina. Acá, tengo que tener cuidado en esto. Aquí. Ups. Y le pongo ES. La pronunciación no cambia mucho. I try. Ajá, I try. I try to call you. Yo trato de llamarte. I try to call you. Ella trata de llamarte. She tries to call you. She tries to call you. Try. Try es intentar. No tratar. Okay. All right. Okay. De ahí, con el resto de formas del verbo ese, no me voy a complicar. Solo le agrego ese. Play. Plays. Okay. Talk. Talks. Ahora ustedes me dicen qué pasaría con este. Es uno de mis verbos favoritos. Dance. ¿Cuál sería dance, la tercera persona del singular? Dance. Add is. S only is. Only is. Add only is. Ok. Dance. A la hora de escribir solo le agrego S. Pero a la hora de pronunciarlo, pronuncio. Dance. Dances. Dance. Dances. ¿Por qué? Porque aunque termina aparentemente en E, el sonido. Dance. 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 Ajá, el sonido es S. Entonces va a respetar esta regla que tenemos acá. Esos sonidos sinuosos los vamos a hacerles peso poniéndoles acá una ES, tanto en sonido como escrito. Aquí yo ya tengo la E, ya el dance ya me la trae la E, entonces lo único que hago es replicarla aquí y solo poner S, y ya tengo tercera persona del singular. Dance, dances, she dances. Okay, good. So, we're about to finish. Let's go back to the meeting all together. All right, good. Preguntas, dudas, reclamos, claims. All right, good. Bien, hemos terminado ya la primera semana del módulo, ¿verdad? Tratemos de avanzar durante el fin de semana en la plataforma. Cualquier duda, pues ya saben que en el chat podemos ir resolviendo alguna pregunta que tengan, ¿ok? Okay. Right. Good. Excellent. Good. Good night.
Good night. Good night. Next week, we're going to practice vocabulary for the house. So check the activity that I told you. Hagan la práctica que les dije. Vean alrededor y si tienen nombre para todo en inglés, porque vamos a hablar de todo el vocabulario de casa. Happy weekend. Enjoy your weekend. Hey, thanks. Bye bye. Take care. Bye-bye. You're welcome. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye.